Estudios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a La Red. Contentos y felices por compartir con todos ustedes. Hoy es un día muy importante para la República Dominicana porque estamos pues celebrando el triunfo de nuestro presidente Luis Abinader, quien repite 4 años más. Wow. Y queremos desde aquí, todo el elenco de La Red quiere felicitarle por el triunfo que obtuvo tanto a él como a su equipo de trabajo. Pero también este país, creo que estas elecciones fueron muy democráticas. El senador no es del PRM, sino fue Omar Fernández quien ganó arrolladoramente, como todas las encuestas nacionales e internacionales planteaban. Así que felicidades. Tenemos, también queremos felicitar a nuestra Celine Méndez, que estuvo por aquí con nosotros, que ganó también acompañando a Omar Fernández. La vimos y fue entrevistada aquí en La Red. Fue una de nuestras primeras, nuestra primera entrevistada. Así que felicidades. Wow. De ser una Miss República Dominicana, saltó a ser una diputada y queremos felicitar a esa mujer hermosa que tuve yo pues la oportunidad por segunda vez de entrevistarla. Pero nosotros hoy vamos a hablar de farándula, ya que todos saben lo que pasó. Fue una política muy aburrida, según muchas personas. No se ha visto absolutamente nada. Muy no. aburrida. También, pero independientemente de todo, también hay que felicitar a Leonel Fernández, porque tú sabes lo que es impulsar un nuevo partido y tener ese auge y ese apoyo de la gente. Quiere dejar que dicho tuvo muchas cosas. Nadie pensó que iba a llegar a chicas, que tuvo más votos que el PLD per se. Sí, había muchas personas que estaban nerviosas con eso. Es un partido que parió al partido de la Fuerza del Pueblo y a muchas personas que están ahí. Mm-hmm. Pues nada, nosotros estamos aquí, por supuesto, yo ejercí mi derecho al voto, porque quien no vota no tiene ningún tipo de derecho y pierde sus derechos. Así que fue unas elecciones muy democráticas, la gente se mostró tranquilamente. Me gustó también lo que hizo Abel Martínez, que llamó al presidente de la República y le felicitó en uno de los primeros boletines, creo. Así que eso deja mucho que decir. Claro. Y no, y para las personas también que dicen que por qué nuevamente Luis Abinader, señores, hay que darle otra nueva oportunidad, porque para nadie es un secreto que él tomó el país en plena pandemia y realmente ha hecho un buen trabajo. Vamos a seguirle dando la oportunidad, porque cuando anteriormente, en años atrás, seguía ganando el PLD, era lo mismo, el mismo comentario. Entonces ustedes se cantan y se lloran. Sí. Vamos simplemente, la gente no que le entienda. Vamos simplemente a darle lo que es una nueva oportunidad y ver qué va a pasar en estos nuevos 4 años. Y como él dice, la talla te está cogiendo sabor y la gente lo está queriendo y se lo demostró en las elecciones. Agradecemos también a la gente, señores. Este programa estuvo picante este fin de semana. Quiero agradecer a las mujeres que me dejaron unos comentarios tan hermosos en nuestro Instagram. Muchísimas gracias. Un fin de semana muy activo. Muchísimas gracias por demostrar el amor y la empatía hacia mi persona y también hacia mis compañeras. Y a las que no nos conocen, pues nosotros estamos aquí para que ustedes nos conozcan. A mí me vale un cojollo que usted no me conozca, porque cuando tú sabes quién eres tú, pues no tiene que conocerte. Además, la gente confunde la fama con otras cosas. Nosotros queremos que lo que se haga aquí sea famoso, no que tengamos una fama hueca. No queremos una fama hueca. Y vamos a seguir dándole contenido de calidad, y cuando haya que meter al bloque, se le va a meter. Claro. No bulto. Bueno, hablando de meter al bloque, sí, no, aquí, yo creo que seas tú que lo presentes. Pero aquí vamos a estar picante, porque ya vamos a pasar un poquito más a farándula, porque tú sabes que a nosotros nos gusta el picanteo. Hola. ¿Verdad que sí? Y aquí tenemos una persona. ¿Y quién eres tú, Gravel? Bueno, yo no, pero si el invitado se no conoce a nadie. Bueno, ahora me van a conocer. No, señores, vamos a darle la bienvenida a un invitado súper especial que también nos va a dar un poco de sazón este programa. Vamos a darle un aplauso a Vivi, señores. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, ¿eres? ¿Cómo parte bien? Del género. Ey, mira. Él se ve como muy relax. Se ve así, pero me han dicho que no es así, ¿oíste? Yo quiero ver. Somos tranquilos hasta que entramos en confianza. Señores, es bueno que ¿de veamos quién es la barriga de la perversa? Señores, es bueno que uno conozca a las personas que están detrás de las páginas de farándula, porque anteriormente, cuando inició, se hacía mucho daño, pero ya todo eso ha cambiado gracias a muchas leyes que hoy en día han puesto como el apoyo para las personas que son atacadas, porque realmente somos seres humanos y detrás de la pantalla hacen muchos daños.
sin saber, juzgan, laceran relaciones y también la personalidad de las personas que están hoy en día en los medios. Claro. Y es bueno que tú des la cara y que las personas conozcan quién está detrás de esa página, sí. Que realmente te felicito porque haces un trabajo neutral sin dañar a nadie. Muchas gracias. Mira, en primer lugar, eso es una buena observación que ella tiene, porque detrás de la cámara hay mucha gente que pueden hacer daño, uh-huh, a muchísima gente y nadie sabe al final quién es. O sea, tú tiras la piedra y escondes la mano. Uh-huh. Muchísima gente que tienen páginas, sin embargo, que hacen colaboraciones conmigo a diario, nunca quieren mostrar quiénes son detrás de la realidad. Uh-huh. Al final, con el tiempo, tú te lo vas ganando y quizás te manden una foto así, que de esas que se borran una sola vez. Supuestamente de que de confianza. Y nunca se quieren juntar contigo. Yo conozco muchos medios y mucha gente que están dentro de la farándula que nunca quieren demostrar quiénes son. O como están, sí, diciendo y ahora. Y a quién joden, uh-huh, para decirte. Porque también se le paga. Hay otro que no se le paga y otro lo hacen también por vocación, tú sabes. Sí, o sí. Plataformas te usan como figura, como dicen con, uh-huh, DJ, con Topo, que usa Melvin y que todo para lo que Topo poder, quiere para decir, para poder Melvin hundir. Es su filtro. No, para poder hundir. Eso, uh-huh, Melvin es uno, podemos decir que es uno, no, pero... No de Melvin, que no, te un títere. O sea, yo menciono el ejemplo de Melvin porque Melvin ha sido utilizado ahora mismo como un método de bocina, tú sabes. Total. Y realmente, pregunta, nada más no solamente Melvin, hay muchísimos. ¿Por qué la gente te acuña que tú creaste a Melvin? Déjame antes de... ¿Dicen? Espérate, antes de irnos para donde Melvin, déjame agregar para terminar con la chica. Yo no quiero que la gente solamente sepa que yo soy un creador de contenido de una, sí, página de farándula. Uh-huh. Yo estudié comunicación, soy un tipo preparado. Hice un curso de emprendedor para Pymes en Infotec. O sea, llegó yo a la yuca. ¿Tú te graduaste de comunicación? ¿Me entiendes? Entonces, yo soy un tipo que estoy... Nada más, no solamente diga una página de farándula, no tenemos ese medio para darle a la, para darle a mi plataforma, llama? Parte del género, no solamente a mí, esto es parte del género, una plataforma general para todo el mundo. ¿Cómo se llama esa plataforma? Parte del género. Parte del género. Sí, no, también tengo un proyecto que se llama... ¿Cuentas con el apoyo de Foque? Tengo, sí, entendido. Sí, también tengo una plataforma que es ViviTV, sin embargo le mando un saludo a mi amigo Dani que está aquí en la cabina. Y sin embargo a Dani yo le hice una entrevista hace más de 3 años. O sea que yo tengo también una plataforma en YouTube, alcanzando gracias a Dios a los 100,000 suscriptores. Y la plataforma, wow, de parte del género que lleva ya rodando por 50 y otra página con 50. O sea, estamos hablando de literalmente casi 200 en total. Pero honestamente, ya que tú has hecho esa depuración del trabajo que tú haces tan profundo, la que más te funciona es farándula. Esa es la que te jala, lamentablemente. Manita, esa es la realidad. Manita, totalmente. Esa es la realidad. Manita, totalmente. O sea, una barrial idea asquerosa, asquiante. Es una suciedad la farándula. Increíble. Pero realmente es lo que la gente quiere. La gente quiere escuchar, no, y que eso. Se ha dañado muchísimo. La gente lo que también, quiere es que le den, ¿sabes?, una. Sí, la gente... Y me gustaría que ahora que tenemos la oportunidad de tenerte aquí, que tú eres una persona muy neutral, uh-huh, sí, nosotras estamos, gracias, pasando por una situación de que muchas personas no nos quieren dar lo que realmente nos toca, el mérito, uh-huh, porque estamos tratando de hacer una farándula limpia, yeah, y de calidad. Y tú que eres neutral y estás ya acostumbrado de ver este medio tan sucio, dinos realmente si estamos haciendo lo correcto y no en caer en el mismo juego de los demás. Un buen punto, porque queremos hacer lo correcto, pero también queremos de villano. Para estar la vaina y querer tener sonido. Exacto. Tú sabes, yo quiero de que venir aquí a hacer un lío y coger todos los views del mundo. Pero, por ejemplo, el estudio tóxico, no hay, nadie se atreve a venir y ponerse de creativo aquí. Que rompió una luz, sí, se van y le da un puertazo, le da con la vaina. Y tóxico lo clava de cabeza. ¿Me entiendes? Esos son ejemplos que son lugares que se respetan. Claro. Pero, por ejemplo, tú te vas a un estudio, supongamos el de DJ Topo, ahí el mismo Melvin entró allá, sí, hizo un desorden que el primer día. Todo, rompieron las tú pantallas. Tú te vas al estudio de Salcedo. ¿En serio? Mira, yo no sabía eso. Sí, tú te vas al estudio, sí, de Salcedo VIP. Saludo a mi amigo Salcedo, se hace un desorden allá en Salcedo VIP, de baratar la cabina también, porque entrevistaron a ese pana. Tú te vas al estudio de Capricornio. También hicieron una película, tú sabes, mediante, para que la vaina coja sonido y al final es un sonido mediático. Uh-huh. Que todo el mundo se quiere enganchar de ahí. Queremos pertenecer a la mala porque todos tenemos que incluirlo. Pero tú sabes lo que... Tarde o temprano estamos frequeando. Tú sabes lo que es que antes yo escuchaba a Jessica Pereira que decía que la gente no consume un contenido limpio. Jessica, y es verdad. Jessica no puede venir con esa teoría. ¿Sabes por qué, Gray? Porque ¿por qué? Jessica es una de las que se ha metido en la ola y se ha puesto a... Ella para eso tiene a los demás porque ella no da la cara ella misma. Porque antes no era así. Pero escúchalo. Bueno, pues, Jessica tira la piedra, Gray, y esconde la mano. Ajá. Sí. Puede ser que sí, pero ella dijo... Puede ser que sí, no, lo hace. No te venga para a decir que tú no te vas a calentar con nadie, tú tienes tu número. No, espérate, yo tengo mis números y me quedo con ellos, pero ahora, ella dijo hoy, de lo que yo me identifico, que la gente dominicana no consume contenido limpio y que el contenido limpio no da view y que lo view con esos views... Eso es mentira ahí. Espérate, con esos views es que ella paga...
a sus empleados, es verdad. Porque yo soy una, escúchame, yo soy una que me he cansado de hacer cosas buenas en este país. Y tú tienes 100 mujeres aquí que te escriben en este Instagram, en este instante, y te dice que tú eres un Pokémon, que de dónde salió esta. Entonces, aquí tú te cansas de hacer cosas buenas y la gente no te visualiza, no te conoce. Pero yo me saco una teta ahora mismo. Cuidado, mañana a mí me llaman en una entrevista de Alofoque. De que hasta los periódicos, señores, hasta los políticos están en la ola. Claro. Pero que ellos lo hacen a propósito. Sí, sí, si tú no haces esto, tú eres muerto. ¿Quién está muerta? ¿Y quién está esta campesina? Pero te digo, es algo súper raro porque ellos son como que tiran la piedra y esconden la mano. Sí. Porque por una parte dicen que es un contenido malísimo y después dicen, ese contenido este... Pero yo no sé por qué ustedes se molestan con el público por eso. Yo dije, no, mira por qué. De verdad, yo sé que eso es lo que está pasando, pero hasta que tú no eres alguien reconocido, te tratan así. Ustedes saben que lamentablemente quienes están virales actualmente es que están haciendo lo malo. ¿Y cuáles son los parámetros de ser reconocido, de ser influencer en este país? Estos son los parámetros. ¿Por qué razón yo tengo que permitirle a una persona que no tiene ni un abanico en su casa a que me falte respeto a mí cuando yo estoy más preparada que tú? No es que te falte respeto, tú estás sujeta a que te hagan esos comentarios. No es que tengo que quedar callada. Pero estás sujeta a eso. Pero un ejemplo, ayer yo me tomé, estaba tan aburrida que me tomé el atrevimiento de responderle a todo el mundo. Lo malo que te afecta. No, no es que me afecte, claro, es que tampoco voy a dejar que se vengan a cagar a mí. La primera dama, Raquel Arbaje, en Reconocidos, que lo leí yo ayer, dijo, esta narizona va a durar 4 años más. Lo cogí a Shell, ya. No, espérate. Ella lo aprovechó. Claro, es que ella aprovecha eso, porque eso no se va a acabar. Que le dijo un seguidor y la ultrajo. Usted no es que se yo que no se vi, ya le respondió. Cuidado. Ella respondió como 10, como 20. Ella. Claro. Ella, pues de su Instagram, que no sea ella, es otra cosa. Entonces, óyeme, si Raquel responde. Raquel no respondió a mí una vez. Ella responde. En estos tiempos, nadie, todo el mundo que hable. ¿Por qué quedarse si callado? Raquel va a hablar, mi amor. Porque, ¿qué pasa? El silencio tiene dos filos. El que calla otorga y el que habla mucho también es malo. Ahora tú debes responderle como yo respondí, sarcásticamente. Ay, mira, ¿tú te la vas a pasar la vida en eso? Mujeres. No. Porque entonces le responde a los malos y los buenos no le hacen caso. Ay, esa es la vaina. Yo no pierdo mi tiempo en eso. Mujeres, óyeme. Mujeres, óyeme. Saca de quicio, ¿sabes? Mujeres. Mujeres, mire. Dale, déjame hablar ese hombre. Yo quiero decir algo que no podemos dejar pasar. Que ahorita se mencionó el tema de Jessica y luego se mencionó el tema de... aparte de lo de Melvin, yo sé por dónde tú vas, la vamos a dar duro, tranquilo. Y de qué la gente quiere hacer como para pertenecer a la mala. La gente para darle a Jessica. La gente quiere pertenecer a la mala primero porque no quieren dar las informaciones que son verídicas y no quieren hacer, no quieren como investigar y dar las fuentes correctas que son y buscarse su propio mérito sin tener que joder al otro, sin tener que hablar mal del otro, ¿verdad? Desmeritar. Que deben de hacerlo, que esa es la manera correctamente, de manera profesional. Si tú tienes que inventarte o tenés que utilizar, que diste golpe a una gente, que sí o qué, para poder buscar un sonido mediático, ese es uno. Exacto. La manera correcta es la siguiente: hacer una investigación, romper y tener la fuente confiable que te diga a ti. Yo investigué esto y que eso te causa un sonido porque tú lo investigaste. Y ahí sí estamos hablando inglés. Claro. Ahí es perfecto. Claro. Y nadie puede decir que no. Porque una Nuria Piera. Nuria Piera está en un sonido en el país entero, pero Nuria te lo investiga. Nuria se sienta ahí. Pero ella antes de hacer lo que va a hacer. Se la canta. Ahí cerramos ciclo, ¿verdad? Sí. Ahí están todos de acuerdo. Jessica, defiero de Jessica, no de ti. No, pero está bien. Porque tú hablaste del tema de Jessica, no de Jessica. Defiero de Jessica con lo del contenido sucio que aquí di que se apoya eso. Yo también. Yo defiero de ella. ¿Tú sabes por qué? Poniendo un ejemplo, en el programa de Alofoque Radio el otro día se hizo una entrevista a un comediante que imitó a más de 10 personajes. Ah, sí. Y allá hubo una tendencia por encima de una audiencia de 400, 300 mil personas fijas durante 1 hora y 20 minutos. Pero menciona a Carlos Durán, por ejemplo. Y a mí, Jessica, tú no puedes venir a hablarme baba, ni a ninguna de estas mujeres que están aquí, ni a ninguno de tu elenco detrás de cámara, de que el contenido bueno y positivo no se apoya. Sí se apoya. Lo que pasa es que como a usted no le funciona, ese es un problema para ustedes. Pero a mucha gente sí le funciona. No, porque eso. ¿Dónde dejamos a Carlos Durán? Exactamente lo difícil que es hacer ese contenido. Porque esto de hablar de parándula lo hace cualquiera. Lo difícil que es hacer ese contenido. ¿Dónde dejamos el doctor Natra? Las reales comunidades
comunicadoras de tiempo atrás, Tania Báez, qué milagro, Germán. Ya. ¿Ellas hacían mal contenido? No. ¿Se tiraban los trapitos al aire? No. Estaban discoteca el rating que pero le daba la gana. Está hablando, estamos hablando en la por actualidad. Por ejemplo, una dura, ¿sabes quién es Lu García? Intentó hacer eso y llama la atención, sí, pero claro, tú puedes hacer buen contenido y tener rating. Cuesta más, señores. Yo fui a una entrevista que acompañé a mi... Saludo a mi amigo El Cata, lo acompañé a donde Lu García. ¿Y qué te buscaba con ese? No, ¿tú no vas a venir contra el Cata? ¿Tú no vas a venir contra el Cata? ¿Qué te buscaba? ¿Qué es lo que pasa con el Cata? No, el Cata es amigo mío. ¿Tú tienes algo con Cata? ¿Qué fue lo que Cata te hizo? Sigue. Ok, perdón. Cata y yo fuimos a una entrevista. Averigua ese chisme. Hay que averiguar eso de Cata. Atención, los faranduleros. Tienen que averiguar eso de Cata, ¿sabes? Perdón. Dani, atención. Qué extraño. Yo fui a una entrevista de Lu García, que al Cata lo invitaron. Yo fui normal como medio a cubrir. Y la entrevista se dio bacanísima. Y Lu García le tiró preguntas súper picantes que no se fue a la realidad. No sé si tú me estás entendiendo. Claro, y ahí hay unos cortes súper nice que eso se podía romper. Entonces, ¿para qué hay que venir y que agarrar y jalarte tipo los cabellos? O tú me tires ese vaso de agua. No, pero, manito, pero ya. Si a eso no vamos, que a nivel de farándula, aquí yo soy más tigre para darle un galletón a cualquiera que esté en el medio para que estén claros. Y el mismo Melvin sabe que cuando frenó para la vaina de la Bernie, él sabe que yo estaba ahí y yo no hice nada porque él se unió un pleito conmigo. Pero si había que dar un fuguetazo a una gente, yo se la doy DJ ahí. Yo soy Dani Punto Rojo y Tosi Crow mezclado, para que estén claros. Lo que pasa es que la violencia no es buena, no es buena. Con el disfraz de Poppy, como tú dices, no es buena, porque tú tienes que coger los chiles. Los tigres más psicópatas, que sé que está ahí detrás de cámara, ¿sabes? Están en Puerto Rico y adivina, tiene la carita bonita todito. ¿Tú has tenido algún problemita por ahí? ¿Qué significa eso? Anteriormente. El género no tiene que ver con cara. Las personas no se miden por físico. Es que no es bueno subestimar a nadie. Exacto. Y al final, la violencia, yo no estoy de acuerdo. Pero tienes que tener cuidado con el que trata de una gente con educación, porque tú no sabes con qué alacrán te puede salir. ¿En algún momento has tenido algún inconveniente con alguien del medio que has discutido? No puedo decirlo en cámara, pero sí. Ya te iba a preguntar quién. Pero vamos a hacer el tema se fue legal y... Vamos a hacer un paréntesis, porque me sentí mal de que mi querida Jainer le hizo una pregunta y él no la respondió. No es que yo sea chismosa, fue que me sentí mal. Fue que me sentí mal, no es que yo quiera saber. La loca mía está creativa, pero no te la voy a responder porque en verdad se fue. Okay, pero se yo, fue más allá pero y no es bueno. Yo puedo decirte en secreto y tú nada más me dices. No te puedo decir real, de verdad. Pero fue la primera pregunta que te tenía ahorita. Un chisme a ti. Dame el chisme, vamos a hablar. Pero esa no te puedo dar, llévate de mí. Pero y esta entonces. Esa no te la puedo dar porque que fue una vainita más para allá. ¿Por qué tú si no? Pasa ya pila, hace como 10 años. ¿Por qué tú si no estás de acuerdo con Jessica con lo que ella dice del contenido malo, barrial? ¿Por qué entonces tú ayudaste a Melvi a crearlo? Yo no lo ayudé a crearlo, ya él lo tenía creado. Cuente esa historia brevemente. Tú no puedes decir eso, Grey, tú no puedes decir eso porque tú me estás literalmente juzgando que yo lo ayudé a que hice, pero que yo no hice. ¿Fue cierto o no? No, yo no lo ayudé a crear, él creó su metáfora y hizo su vaina. Yo fui para allá a fluir porque me invitó Marcel me invitó a cubrir normal como prensa. No, pero espérate, perdón que te interrumpa. Y el lío se armó ya, ¿me entiendes? ¿Sabes que te quiero? No. Tú vienes subiendo a Melvin desde antes de ese lío. Ah, que lo subía mucho. Escúchame, tú eras una de las únicas páginas que te sigo, que tú, pajas. que seguías el contenido de Melvin. Mira, lo pusiste nervioso, tú crees que es posible. Concéntrate. No, eso no lo viste. Tú ves, ese corte sí se va lejos, mi amor, porque estamos hablando de paz. Yo pensaba que iba a volar. Pronto tendremos una sexóloga aquí invitada, porque ya este programa está bajo. Oye, ese corte está acá. Vendale. ¿Qué es lo que tú quieres que usas? Eso mismo, que tú lo publicabas muchísimo. Pero a él. Antes de eso, te hablaba. Mira, antes. Tengo que ser sincero y decir la verdad. Aquí, en el República Dominicana, existe algo que si tú no te la das, no te la dan. Tengo que dármela porque el productor está detrás de cámara haciendo pila de señas porque él sabe que es así. Dástela. Me la tengo que dar. Yo fui, literal, aparte del Pachá, tengo que reconocer el Pachá, fui la primera plataforma en darle el empuje a Mel. Déjame yo pararme de aquí. ¿En serio? ¿Qué sí, dice, pero qué si dice, es, y hay que dártela por eso? Te vas a sentar de nuevo. Diablo. Tú te vas a sentar. Tú te vas a sentar. Porque yo te entiendo. Te vas a sentar. Dime. Dime, a ver si no me paro de aquí ahora mismo. Llévate de mí. Dime, a ver si no me paro de aquí ahora mismo. Te estás sintiendo casi mal, ¿verdad? No, yo quiero saber. Entré bien y te estás casi yendo, ¿verdad? Llégale. Dale. Pero cuenta. No. Cuando yo empecé a apoyar a Melvin, lo empecé a apoyar porque él me buscó
como un talento, como me busca cualquiera en la plataforma. Lo empecé a apoyar. Yo dije, mierda, no sabía el engranaje de este pana. Vi el talento, vi el carisma, vi que el tipo era atrevido. Yo no sabía que ese pájaro era tan fresco así. Uh-huh. Lo dejé que fluya, lo iba subiendo, pam, pam, pam. Los seguidores iban creciendo, perfecto. Vi que en él había una negatividad muy fuerte. Él era muy rechazado por el público. Y esa vaina gusta con cojones, aunque la gente no lo quiera aceptar. Uh-huh. Por ejemplo, la plataforma tiene una cantidad X, 10 seguidores, y yo lo subo. De los 10, 11 critican, no 10, 11. Sí, eso es lo que yo digo. Y checa lo más bacano, que por eso era que yo lo subía. Luego de esos 11, venían 15 más y comentaban, pero atiende, los 10 seguidores nunca se fueron. Uh-huh. Y te voy a dejar uh-huh. de seguir. Esos y voy más a reportar fieles, la página. Lo más y que fieles. Tú me tienes alto, Bibi. Y parte de género, deja subirlo. Pero adivina, nadie se iba. Eso y yo dije, mira, espérate, que el truco está aquí. Y seguía. Uh-huh. Y seguía. Pero tú y no duré, crees que tú estás aportando a este tipo de contenido sucio, con apoyando a esa persona. Checa. No, pero él está hablando de la negatividad que tenían antes. Había una... ¿Cómo se puede decir? Había una... Diache, como una ola. No. Había algo... ¿Una contradicción? No. ¿Eh? Había un amor y odio dentro de la página. Porque él tiene él tiene parte negativa y también parte positiva, que hay gente que lo apoya. Pero había una chispa dentro de esa negatividad, que era la que yo veía y todo el mundo no estaba viendo. La crítica lo conllevaba a que mucha gente le daban cosas positivas también. ¡Mierda, el tipo frontal! Dice esto de fulana. Uh-huh. Dice esto de fulano. Está bien, hasta ahí vamos perfecto. Uh-huh. Adivina ahora porque tú no estabas parado de ahí. Y cuando era viene y me da un abrazo. Dime ahora. ¿Por qué? Cuando empezó a enfrentar gente de temas personales y a inventarse vainas que no eran reales y cosas ficticias que no existían nunca y que gente le dijo, que fulano le dijo. ¿Sabes lo que pasó? Lo sacaste. ¡Fua! El loco dejó de publicarlo. Y ahí vino Topo, lo agarró, vino todo el mundo. Todas las páginas de farándula empezaron a dar a ella porque ya yo le había explotado. Ya yo lo expuse al medio. Pero antes... Que ni el Pachá logró exponer al pobre Melvin durante todo ese tiempo no rogándole. Digas, no, tengo eso. Que decirlo, no, porque él tuvo no que salir al urro. No, déjame los paños tibios, no Craig. Digas eso. Bebé. Ningún paño tibio. Él no quiso, brilló allá porque el Pachá no le dio el apoge que era. Porque mira cómo él tuvo que explotar, porque el chamaquito sabe presentar y sabe hablar. Lo que pasa es que a él lo escuchan cuando abre la boca. Ah, eso pero cuando él habla bonito no lo oyen. Lamentablemente. Como todo lo que te estoy diciendo. Oye, no, pero yo lo que él está diciendo es más profundo de ahí. Oye, lo que le está diciendo. Sí, escucha lo que él está diciendo. No es nada más el público al que estamos diciendo que conecta con esas personas. Es las oportunidades que le dan en los medios. Uh-huh. Que pero sí. Que y de los programas. Que es cuando te... Ahora le están dando la... Ahora todo el mundo quiere trabajar con Melvin. Ahora todo el mundo quiere trabajar con Melvin. Ahora, o sea que ahora el medio está muy corrompido. La doble también. Moralita de Jessica, que es la que dice que no apoya lo malo, que no que sí o qué, lo entrevistaste. Pa, bla, bla, porque verdad, al final lo entrevistaste. Dije para cubrirlo. Y lo expuso. Dije que Mami Jordan dijo que lo que sí o qué, que no, que habló mal del papá. Tú sabes muy bien que tu amarillismo no espera. Tú sabes muy bien que tu amarillismo no se va a quedar ahí. Tú lo entrevistaste para agarrarte en ganchete de los views, para subir el engagement del canal. Que está en el business, lamentablemente. Está en el business. Por eso mismo hay que aplicársela. Por eso no se puede separar del grupo, está en el business. Igual que todo. ¿Viste cómo te convencí? Lo solté en banda porque se enfrentó a demasiada gente, muy claro. Y hablaba porque demasiado. Por eso te digo que tú eres yo, que yo que dije, tenía miedo de que yo te demandaran. Me voy a un problema. Claro. Y dije, espérate, ahí. No. Por eso fue que lo soltaste. A mí, mírame ese celular, ese que está ahí, ¿sabes? Ese teléfono sonó, mira. Y me dijeron, mírame, ya, bájale, fu. Mírame, suelta, fu. Yo dije, no, espérate, ya. Que yo creo que a Melvin claro. lo están le voy a decir detrás de cámara quién me llamó un par de veces. Y yo, ya, solté. Es que él ahora solté. Mismo no tiene nada que perder. No, dilo aquí y ahora, dilo aquí. No, y es lamentable porque, mira, para nadie es un secreto que Melvin es un ser humano fuera de la pantalla. Mira, él se dedica es mucho un amor a, su, de Dios. A su mamá, que fue la que Dios, lo crió. Tío. De verdad que eso deja muchas cosas que decir de él. Mira el video entero porque no después hay agarrar los cortes. Pero él tiene también que pensar en su salud. Mira el video entero que después agarraron malos cortes. Te estamos dando también la parte buena, ¿oíste? Claro, no. Maldito loco el diablo. Y que también es la que como que nosotros ahora mismo es una persona, ojo, porque lo que dice ya aprendo a manejar. Yo lo conozco. Ay, sí. Yo lo conozco. Es un amor de Dios el tipo. Pero te coge un corte. Sí, se lo estoy diciendo. Mira el video entero, para no decirte una mala palabra, que Dani después tenga que mandar a la editorial a trabajar. Mira el video entero, oíste. No, que tú nada más ves la parte mala. Tú tienes tu bien, tu buena bien también. Se preocupa mucho por su madre. Melvin es un muchacho joven que de verdad tiene mucho talento y que igual que muchos de nosotros no ha tenido la suerte de que en los medios de comunicación le den la oportunidad que él se merece. Y lamentablemente él ha tenido que ir a tomar
esta rienda a la mala. No, no ha tenido que ir, él ha querido ir. Porque yo pudiera hacer lo mismo, Grace también. Oye, ¿qué es lo que pasa? Él va a recibir negatividad porque, lamentablemente, por más bueno que sea, es mucho lo negativo que él está haciendo. Normal. Y le va a llegar a sí mismo para atrás. No quiero hablar de él porque trabajé con él. Déjame decir esto, no quiero hablar con él. Perdón. Trabajé con él y vi muchas cosas allá. Vi muchas cosas. Y tiene su talento, porque no se lo puede quitar. Tiene su talento. Él sabe presentar, él sabe exponerse, él sabe hablar, el tipo sabe comunicar. Lo que pasa es que nada más ver la parte cuando me vino a ver el bocón. Cuando me vino a ver esa nariz así, como dos bocas así, ahí nada más lo ven. Pero cuando Melvin habla bonito, nadie lo ve, nadie lo escucha. Melvin habla muy tranquilo. Melvin hizo una entrevista. Melvin hizo una entrevista con Roberto en San Francisco, que fue una entrevista humanitaria. Lo que pasa es que la gente no ve esa parte. Hizo una como no los une, la gente no ve eso. Pero espérate, te estás contradiciendo. No, yo no me estoy contradiciendo. Él pudiera hacer lo mismo que tú le estás recomendando a Jessica. Crea otro tipo de contenido. Pero que es lo que te digo, no lo están apoyando. Y al final, el que... Pero que busque ese apoyo. El que se está contradiciendo, ¿sabe quién es? Jessica Pereira, si se contradice. Oye, voy con Jessica la cosa. No, no es con Jessica. Es que metí un tema ahorita. Metiste un tema bueno que realmente tiene sentido hablarlo. Porque al final, nada más no Jessica la única que habla ese tema. ¿Tú sabes quién es una doble moralista que habla pila de baba? ¿Quién? Chedi García. Ay, amiga de la casa. ¿Por qué? Puede ser amiga de la casa, pero una realidad. Ella dice cosas que se contradicen. Ella mandó una tagua así. Mandó Matías. Una tagua. Ella dice la que mejor amiga una vaina en contra de ella, una campaña. Mandó hacer una tagua. Mandó, Chedi, usted, con todo el respeto, usted mandó hacer una acta de guasil, una vaina a Santiago. Y después al final se pone a hablar de Santiago. Entonces no tiene sentido, te está contradiciendo. Pero, te contradice, pero habla del contenido malo, pero el bueno no lo sube, es entonces no tiene sentido la vaina. Ella lo está haciendo por un propósito, no tiene que vamos. ¿Tú sabes que lo que es un propósito? Que te manden una demanda de que no hable de mí y después yo salga a hablar de ti. ¿Tiene sentido? Es que, no, ahí sí no eso lo tiene, pero ella. Pero que están en el business también los dos, Santiago Matías y Jessica García, porque no mande demanda y que mande una vaina falsa, para que no sea de verdad. Porque ella mandó una toda de guasil de verdad. Pero tú sabes que va a quedar eso, que ellos van a hacer las paces y van a hacer un programa juntos los dos. ¿Tú dices? Sí. Chedi García tiene mucho siendo enemigo. Chedi García y Santiago Matías van a terminar trabajando juntos porque esto es el business. Entonces mira qué pasa con la República Dominicana y con ustedes que están ahí. No son los mismos seguidores que cuando estaba Tania Báez. No son los mismos. La gente, señora, lo que quiere es romo. Y lo vi en las elecciones. La gente quería dinero para ir a votar. Quería romo, y pica quería pollo. Comida. Increíble. Cuando ir a votar es un derecho. Sí, es verdad. Este público de ahora no es el mismo. Es un público, y lo voy a decir, es un público que le gusta la basura. Yainel, le gusta la basura. Tenemos un Guaso Brazo Van que canta lindísimo, está pegado. Pero, ¿qué ha hecho Guaso? Pero, ¿cómo? Parandulero. Ese hombre así que mira, parandulero. Tú puedes revisar. ¿Cuáles son los políticos que ganan? Los faranduleros. ¿Qué tuvo que hacer Luis Abinader? Darle apertura a la prensa y darle par de bocha para el periodista. Pero sabes que también... Tírate un código ahí. El mismo mar después de que salió... Mira, a ver si tú vas de acuerdo conmigo. Tú sabes también que hace falta. No todo el mundo quiere coger esa pela que él dice. Porque si aquí cabezas con potenciales se sientan a hacer otro tipo de contenido, que tú te pones a ver a México, tú te pones a ver todas las otras farándulas, y aunque sean peor que aquí, como dicen, no llegan a los niveles que están llegando personales. No, no, nadie se sienta a dedicar esa inversión y ese tiempo en contenido. Así entonces mismo. Siempre dicen que el público, pero también los medios están dando la misma así pero mismo. También al amigo de él, por eso que Carlos Durán va a durar más tiempo, al amigo todo el mundo, de él, todo el mundo al amigo tuyo, al empresario Santiago Matías, le acuñan mucho eso, que él ha sido el creador de mucha basura, porque ojo, en estos días fueron una camioneta de una gente, familia para un risol. Sí. Santiago Matías preparó un escenario de seguridad, me puse ese día yo vi eso y yo quedé no ha aprendido la lección de lo que sucedió con la misma Mami Jordan, porque para nadie es un secreto que él fue el que le dio ese poder a ella. Exacto. Y mira hasta dónde ha llegado ese personaje. Entonces, ¿qué pasa? Los productores son los responsables. Por lo menos Santiago tiene diversidad. Por lo menos. Sí, pero le da el break a este tipo de personas. Ten cuidado con Mami Jordan, Mami Jordan te saca los trapitos al sol. A mí no me tienen que sacar nada al aire y si lo saca, amén. Exacto. Lo que pasa es que no, soy una mujer digna. Mami Jordan, tú no tienes nada que hablar de ello, ¿oíste? No vayas a tratar de hablar. No, y déjame yo decir algo. Yo no me estoy metiendo con ella. Yo estoy diciendo simplemente una realidad. Ella no se metió contigo. Fui yo que frequeé. Tú no tienes nada que hablar de ella. Y si tú tienes algo que hablar, tú tampoco vas a... Tú inventa. Normal, por y eso si habla nada, Dios está ahí. Bajo el tiempo dirá. Vamos a desviar un poco ya del tema y de lo que sí de verdad es un talento. Y en esta ocasión quiero nombrar a una persona que ahora mismo está increíblemente creciendo y es de Lismar. Podemos cambiar el tema. Eso sí es un talento. Muy dura. Eso sí es un buen contenido. Mira, de Lismar yo tengo muchas historias ocultas.
que no la voy a decir por ahora. Tú me tienes que hablar. Ya, él vino para acá y le dijo nada. Sí, son buenas. ¿Positivas? Muy positivas. Di una. Solo una porque es positivo. Ya, lo que te hago, apoyo, es una. Entonces, hay muchas cosas positivas que yo tengo con Lismar. De hace ¿Vaqueo? No, nada de eso. ¿Y cómo es que tú la apoyaste cuando ella estaba comenzando? Hay muchas cosas positivas de ella que yo tengo que decir, pero la voy a decir más para adelante. Voy a esperar a que la chamaquita suba más porque también yo tengo que ser inteligente. Pero ella ya va a subir ahora al final, con Bizarra. Ella mañana tiene una vaina con Bizarra. Pasado mañana tiene un tema con Bizarra. El miércoles, hay que hablar con fecha. Miércoles 22 de mayo va a salir una sesión con Bizarra. Y Bizarra ahora mismo es una de las personas que está rompiendo a nivel internacional. Podemos decir ya un poquito global porque, por ejemplo, cada video que lanza son 200, 300, 400, 700 millones de views. No es por hablar mal, pero yo creo que Lismar ha sido una de las personas, las primeras personas y de su edad que ha llegado tan lejos. ¿Qué edad tiene ella? Sin molvar, 17 años, si no me equivoco. Sin entregar nada. Ella no tiene ni 17 años. Llegó sin entregar nada, no tuvo que venderse, no tuvo que hablar mal de nadie. Hizo su diligencia, atento a su talento, Lismar. Es muy talentoso. Y viene de una familia muy educada. Que con un buen contenido y un buen talento sí se puede llegar. Lo que pasa es que ella ha cogido mucha lucha y eso es lo que la gente no quiere coger. Eso es. Ella ha cogido mucha lucha. Voy a frequear y voy a decir algo, aunque me caliente. ¿Cómo así? Sí. Ten cuidado. Voy a decir. Mira, ten cuidado. Ella no, ¿eh? Imposible. Voy a decir algo bacano, para que ustedes vean que no todo el tiempo el loco pone huevos. Santiago... Yo lo llamé ahorita, aquí en el estudio, cuando tú llegaste, antes de tú llegar, como 10 minutos antes, y le dije, mira, vamos a llevar a Lismar mañana para el edificio. Y yo le dije, vamos a llevarla mañana porque se va el miércoles. Ella se va el miércoles para Estados Unidos. Yo estaba hablando con su mamá ahorita. Y Santiago me dijo, no, Vivi, porque si la traemos, se va a ver como que yo me estoy aprovechando. Y es evidente decirlo porque Santiago no había entrevistado a Lismar nunca. Mira qué bueno que dígame eso en la entrevista. No, entonces, pero Santiago oye. Tiene un push tan fuerte que dijo, déjame mejor frenar la vaina porque se van a agarrar y van a decir que yo estoy usando. Que la está entrevistando por eso. Como muchas veces lo han dicho. Exactamente. En ese caso yo no lo veo. Tú ahí hay que felicitarlo. Lo que pasa es que como él nunca me invitó siendo tan dura y ahora... Como ha pasado con J-Wan, como ha pasado con J-Wan y han pasado con varios talentos. Está bueno ese sonido. Y él ha tratado de cuidarse con esa parte con la entrevista de mañana. Por eso dijo que no. En pocas palabras, no es que no quiere entrevistarla, sino que no quiere buscar... No es el momento. Exactamente. Y no quiere como ligado cosas. No, y aquí al final en varias ocasiones hemos entrevistado, bueno, en ese momento no estaba yo presente, pero se ha entrevistado a Lismar y hemos visto el crecimiento. Eso iba a decir, Lismar ha venido a muchísimo medio, no tuvo la oportunidad de llegar a la plataforma de Foque, pero sí vino aquí, para donde... Sí, ella vino como dos veces. Ella vino aquí, y también fue para donde... Ella fue para donde DJ Scope, hacer la vaina de los videos en freestyle, también fue para donde Capo habló y fue para más lugar. Con eso de DJ Scope fue que ella como que agarró el Miren lo importante que es no minimizar a un talento y porque ustedes no saben dónde va a llegar. Claro, aquí sí, nosotros, no, ya va a llegar todos los talentos que se sienten aquí, lo tratamos igual. Le damos, así como dijo Isbel, la oportunidad que el que no se conoce. Tú nunca sabes quién es quién mañana. Señores, uno nunca sabe quién te va a ayudar en el mañana. Usted no va a saber mañana con el loco que está aquí. Por eso nunca me he preocupado en si soy famosa o no soy famosa. A mí lo que me gusta es que la persona vea mi trabajo, mi calidad y mi profesionalismo. Porque mira, quizás tú no me conocías en persona y puedes tener ahora otra idea diferente de mí, otro concepto. Y así mismo pasan con ustedes, que son capaces de humillar, irse a lo personal hasta con personas que ustedes no conocen. Y realmente uno lo que está es trabajando para echar a su familia adelante y ayudarlo. Para hacer uno más del montón. Yo le doy gracias a todas ustedes, mujeres. Me siento bacanísimo. Tengo una vibra super nice con ustedes. Grace sabe cómo yo soy. Claro. Ella compartió conmigo literalmente en familia con unos amigos que vinieron de Estados Unidos. Y le agradezco a Grace por la invitación y también a Marlon. Duro. Le agradezco a Marlon. Me puedo parar ya, ¿no? No, vamos a quedar. Porque un abrazo, él. Porque mira, es como tan evidente así decirlo. Mira, Lismar estaba sentado aquí y estamos sentados nosotros. Sí, cinco. Y no sabemos mañana quién es quién. Claro, y la vaina después, como dice el disco Don Miguel, la hoja se volteó. Entonces... ¡Ay, cuidado! Cuiden con el que ustedes tratan de subestimar. No subestimen a las mujeres, no subestimen al loco. Pero dime la verdad. Está bueno el programita de En la Red. Sí. El programa. Claro, yo lo veo ustedes, claro. Está bueno, ¿verdad? Sí. Hablan pile de mierda, hablan. Eso está bien. Tienen que hablar más. Oye, como dice... Mami Jordan, usted le queda la boca, así que tienen que hablar. ¡Ay, para que te oigan! No, yo no puedo decir
decir eso porque yo no la conozco en persona. Porque yo tengo que hablar mal. No, mira, es muy buena madre. Como dijo por ahí una seguidora, y que sienten la presión con 190 visitas que hay, mi amor. No son las visitas, es la calidad que estamos presentando. La constancia, la constancia, el día a día. Y no solo eso, que dicen, no sabía de ellos, pero estás comentando. Pero ¿por qué no hablan de lo que tienen 200 mil y un millón? Otra cosa. 200 mil en dos días en entrevista tóxica. Para que sepa. Dilo de duro. Es cierto. Yo le él publicó un video de un segmento que filmo yo tengo. Tóxico. Responde cinco preguntas sin complejo. ¿Y tiene cuánto? 200. Y fue algo muy humano. Algo bien orgánico. Algo bien orgánico, humano. El callejón así abatido. Que, mira, Greg, yo le voy a decir una cosa, Vivi. ¿Qué? Abatido el callejón. Poniendo a Melvin a pegarse a todo el mundo, que la mamá llora. ¿Para cuándo, Vivi? ¿Para cuándo, Vivi? Vivi, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú no estás en la red, no me dijo de la barriga, de la perversa. ¿De quién es la barriga de la perversa? No me dijo. ¿De quién? ¿De la perversa? Diablo, coño. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.